nuevo parque de nuestro programa Parques para la Gente aquí en Barranquilla, la cancha San Isidro. Como verán, es una cancha sintética con cerramiento, además con especificaciones para que se puedan jugar torneos de fútbol profesional. Tiene unas graderías techadas para 200 espectadores y el entorno también ha sido intervenido. Tenemos una pista de iniciación de patinaje, una cancha múltiple donde se pueda jugar microfútbol, voleibol, básquetbol, así como también zona de juegos infantiles, gimnasios biosaludables, un sendero perimetral para poder hacer ejercicio, caminar desde temprano, alumbrado LED y por supuesto paisajismo. Todo un trabajo conjunto con nuestro alcalde de Barranquilla. Hemos unido esfuerzos para poderle entregar a la gente del sector un sitio completamente renovado, restaurado, que va a generar seguridad, sana convivencia y que va a tener mucha vida desde tempranas horas de la mañana hasta altas horas de la noche. Bueno, estamos en la cancha de San Isidro, la cual acabamos de visitar con la gobernadora y que estamos interviniendo en conjunto, demostrando que cuando se trabaja en equipo y en hermandad, se pueden lograr grandes transformaciones. Un espacio que llevaba décadas esperando ser intervenido, que se quería parecer a los parques que ya hemos hecho en otros barrios, es hoy una cipote cancha 11 para 11. Es además una que se puede dividir para que se jueguen dos partidos de 7 para 7 o 9 para 9 simultánea, una cancha de iniciación de patinaje, una cancha multipropósito y espacios de, digamos, equipamiento como baños, camerinos y demás. Esto es un escenario que podrías poner en cualquier ciudad del mundo y no desentonaría, pero está aquí, en Barranquilla, en el corazón de San Isidro, reclamando un espacio que antes era del crimen, del hampa y de los drogadictos, para nuestros niños y para nuestra gente.